Noches comenzamos un nuevo programa de los habituales que hacemos cada semana con el Ayuntamiento de Santander. Esta noche es el turno del deporte. Vamos a hacer balance de la Copa del Mundo de Vela que se ha celebrado en Santander. Vamos a hablar de las actividades que verano tras verano llegan desde el Instituto Municipal de Deportes. Vamos a hablar de las próximas pistas de pádel que se van a abrir a principios del próximo mes de julio que estamos a punto de comenzar y muchas cosas más. Y para ello, para desgranarnos todos los detalles y toda la actualidad, eh, nos acompaña esta noche en Plató el director del IMD, Antonio Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Muy Además, Antonio, gracias. que comentábamos antes de empezar el programa, que hacía mucho que no nos veíamos. Sí, hacía bastante. Yo creo que desde el verano pasado que no que grabamos en, las, en la playa del Sardinero, las actividades también de, de verano. Y no habíamos coincidido hasta el momento, así que gracias por invitarnos. Antonio, como decimos, vamos a comenzar hablando de la Copa del Mundo de Vela, una actividad que ha traído muchísimo trabajo desde el Ayuntamiento de Santander, mucha gente volcada con este acto, era un evento muy importante, se celebró en Santander a principios del mes de junio, del 4 al, al, 11. Del, al 11 de junio. Vamos a hacer el balance, para empezar, lógicamente, ¿qué balance deportivo hacemos de este, de este evento? Bueno, como la Copa del Mundo de Vela ha sido un poco el gran evento del año en Santander a nivel deportivo, eh, un evento donde han participado 11 clases eh, de vela, 10 olímpicas y más los kites. Eh, han participado varias eh, 43 países, de, ha habido representación en las, en las 11 clases de 43 países y bueno, pues el balance ha sido muy positivo a nivel de participación, tanto los deportistas, jueces, balizadores. Personal de organización de World Sailing a, a la Federación Internacional, bueno, pues ha felicitado por, por ya no solo las instalaciones, que era un poco el legado que teníamos del, del Mundial, de la. ...del Campeonato del Mundo que se celebró en 2014... ...sino también eh, ese evento y el legado que hemos tenido... ...a lo largo de estos años con la Semana Internacional de la Vela... ...tanto en el 2015 como en el 2016... ...bueno, pues hace que tengamos un bagaje... ...que haya mucho personal implicado... ...que todas las instituciones que han estado colaborando... ...implicadas en lo que es el, la organización del evento... ...pues bueno, haya hecho que, que el evento haya sido... ...a nivel deportivo un éxito y, y bueno... Eh, ...a nivel España de representación... ...pues hemos conseguido, ha conseguido... La, la embarcación, la Anacra la 17, consiguió la medalla de oro con Fernando Echavarri y Tarapacheco. Y en 470 femenino se consiguió la medalla de bronce. O sea que, bueno, se podía haber conseguido un poquito más porque Diego Botín estuvo ahí también, pues justo al final hizo, hizo una gran medal race, pero bueno, un, se precipitó en la salida y parece que fue descalificado por los jueces. Pero bueno, la, la participación ha sido excelente, los participantes han estado encantados y bueno... con han expresado sus ganas de, de volver a Santander a regatear en, en los campos de regatas tanto de la bahía como el resto de los otros seis campos de regatas que estaban en las diferentes partes de la del Sardinero y, y bueno pues yo creo que ha sido muy positivo para Santander. En imágenes están viendo los espectadores del programa ese vídeo de presentación que se hizo precisamente con motivo de esta Copa del Mundo de Vela, que, repetimos, se celebró en la ciudad del 4 al 11 de junio. Hablábamos de lo deportivo, Antonio, pero lógicamente también tenemos que hablar de lo social, porque como recordarán todos los espectadores del programa, ya lo hemos ido comentando con el concejal de deportes Juan Domínguez, de hecho hicimos un programa in situ en la zona del club marítimo, estuvimos charlando con uno de los organizadores, con Lucky, también con otro de los regatistas que iban a, a participar en, en este evento tan importante en lo deportivo. En cuanto al tema social, como decimos, ¿cómo, cómo, ¿qué balance hacemos? Porque había mucha oferta también, ¿eh? Sí, bueno, así como el evento, lo que era el evento deportivo en sí, de, de la Copa del Mundo de Vela discurría entre el 4, que era eh, hasta el 11 de, de junio, eh, ...se ampliaba un poquito más desde el día 2... ...el programa social que queríamos que acompañase... ...paralelamente a lo que era la competición de vela ¿no?... ...era un poco, bueno pues esta, este segundo campeonato social... ...para que la ciudad viviese todo lo que es esta gran competición... ...y sabiendo que bueno pues la vela como deporte característico... ...que tiene que se desarrolla en el mar... ...y como una de las características propias y únicas... ...que tenemos en Santander es esa grada, esa grada escalonada a, a la bahía... ...bueno pues queríamos dar un valor añadido a lo que era el campeonato... Con un gran programa social que bueno, creo que las expectativas las ha cumplido sobradamente, en el que bueno, se pues ha instalado todo a lo largo del dique de Gamazo, desde prácticos del puerto hasta la zona del de palacete del embarcadero, un total de 77 carpas gastronómicas, artesanas, eh, comerciales, que bueno, pues han brindado un poco la, la posibilidad a todas las personas que han visitado la, a ese Vilas. Bueno, pues de disfrutar de, de un poco de fiesta, también esa zona social que se creaba, y bueno, con un programa de artistas, de espectáculos, de conciertos, bueno, que comenzó el, el día, desde el día 2, el día 4 fue un poco el día grande con la inauguración, con la inauguración oficial al cargo de las autoridades, hubo un gran desfile de deportistas, abanderados, bueno, que, que bueno, pues fue un poco el punto, la guinda bonita del pastel, eh, esa jornada concluyó con un concierto de celtas cortos y un espectáculo pirotécnico que se lanzó desde la cubierta de, del Palacio de Festivales. A lo largo de la semana, bueno, pues hubo un poco de oferta eh, para todos los públicos, actividades infantiles, pasacalles, conciertos de diferentes, de diferentes eh, áreas o aspectos, ¿no? Folk, eh, música más disco, bueno, diferentes, diferentes estilos, ¿no? Y para acabar con un, un fin de semana, pues bueno, con ...el fin de semana del 10 y 11... ...que bueno, pues fue también una guinda del pastel... ...con grandes grupos musicales, estuvo Marlango... ...estuvo eh, Javier Guruchaga con los Gordini... ...que hicieron ahí un, un espectáculo muy bonito y muy divertido... ...y bueno, tuvimos también dentro del programa social... ...una parte deportiva, que fue la salida del trail Buscando Sonrisas... ...que bueno, fueron casi 3.000 personas las que congregó... ...en tanto en la salida de de caminantes, de andarines que salieron 2.000 y otros 1.000 en la de corredores, bueno, que hizo que, que la zona del Vilas y principalmente la, la plaza de Náutica bueno, pues fuese una, una fiesta, ¿no? Entonces un balance muy positivo. Creo que hay una media porque de, de asistentes en, en lo que es el Vilas diaria de 12.000 personas, que suman 120.000 a lo largo, de, a lo largo de, todo, de, todo, de toda la semana, de los 10 días que hubo de de competición y, y bueno pues esos dos datos han sido recogidos gracias a que bueno toda la zona de vilas había un wifi abierto que lo instaló uno de los colaboradores que además eh, diseñó y desarrolló una aplicación informática que lo que iba a, era aparte de dar información sobre toda la parte social y la deportiva nos iba tomando datos de cuántos eh, teléfonos móviles no contamos los teléfonos móviles por persona pues bueno estaban dentro de la zona del vilas más de 15 minutos y eso arrojaba los datos de, de asistencia que, que tenemos ahora mismo entonces bueno pues yo creo que ha sido un un, un evento que ha repercutido a santander una imagen ha proyectado uh -huh. una imagen a nivel internacional excelente en el mundo de la vela y, y, y bueno creo que, que ha sido excelente también la como lo ha cómo lo ha acogido Santander, los vecinos de Santander, asistiendo a esas zonas, eh, disfrutando de sus eventos. Por lo tanto, yo creo que ha sido un éxito y que, bueno, pues esperemos que volver a repetirlo. ¿no? Como pueden comprobar un resultado de lo más positivo, tanto en lo deportivo como en lo social en esta Copa del Mundo, Antonio, yo creo que la vela es un deporte que cada vez está acogiendo un mayor protagonismo en la ciudad. Bueno, eh, Santander es, un, es una ciudad que está mirando al mar, ¿no? por decirlo de alguna forma, la vinculación con el mar es, es directa, tenemos una de las bahías más bonitas del mundo y fruto de ello son los deportes que se desarrollan en ella, ¿no? tanto deportes como la vela que estamos hablando ahora mismo, pero otros como el surf, el windsurf, el remo. El remo. Bueno, yo creo que, que con la gran suerte que tenemos de tener esta bahía en nuestras playas, bueno, pues el desarrollo de estos deportes cada vez va, va más. El 2014, con, la, con el campeonato del mundo de vela, yo creo que fue un punto de inflexión, pero bueno, hay que recordar que el Centro de Alto Rendimiento de Vela lleva instalado en Santander uh -huh. muchísimos años y es donde se ejercita el, el equipo olímpico, ¿no? es una de las sedes donde se, se establece el equipo olímpico. Eh, desde 2014, como decimos, bueno, pues fue un punto, un punto de inflexión, fuimos la sede de, del campeonato del mundo de vela, que bueno, pues es el evento a nivel internacional más importante y el legado que nos ha ido dejando. Eh, es importantísimo. En el 2015 y en el 2016 tuvimos la, semana internacional de, la primera y la segunda edición de la Semana Internacional de la Vela y este año volvemos a repetir un campeonato, una Copa del Mundo, eh, un torneo de nivel internacional, pero que se constituye también o que se suma a esa Semana Internacional de la Vela, que este año es la tercera edición y que previa a la Copa del Mundo de Vela tuvimos el Campeonato de España de J80. A lo largo del verano vamos a tener otra serie de campeonatos de vela. Y bueno, todo esto redunda en que la oferta que hay de, del deporte de la vela en Santander, bueno, pues es algo que es muy atractivo, que eh, durante todo el año se está realizando una escuela de iniciación donde asisten diferentes colegios, eh, desarrollando unidades didácticas. Y bueno, todo lleva a una promoción del deporte y que cada vez más los, los alumnos, los deportistas de Santander, pues bueno, lo que quieren practicar, quieren probar este deporte y bueno, sin duda engancha y, y, y vamos, disfrutar del deporte con las vistas de la Bahía de Santander, pues yo creo que es un, un punto te terrible o tremendo, ¿no? Para, para afianzarse y fidelizarse a estos deportes. Antonio, vamos a hablar ahora de otro de los clásicos de los veranos, que ya es un clásico de verdad en la ciudad de Santander, como son las actividades que se desarrollan año tras año desde el Instituto Municipal de Deportes. Pues bien, estén atentos, porque la oferta para este año son más de 4.200 plazas entre cursos, albergues y campus. ¿Qué nos vamos a encontrar este año? Bueno, este año, un año más, eh, un programa que está totalmente afianzado. Eh, sabéis que tenemos tres programas a lo, largo de, a lo largo del año en Santander, que es el programa de escuelas deportivas, el de actividades de verano y el de primavera. Y el de Primavera activa. Actividades de verano es un programa que se desarrolla entre los meses de julio y agosto principalmente. Y que bueno, como bien decimos, así como a lo largo del invierno, bueno, las escuelas deportivas eh, se desarrolla de una forma transversal paralelo al curso escolar. En, entre los meses de julio y agosto, que es donde desarrollamos las actividades de verano. Bueno, pues se ofrece, se hace una oferta de, como bien dices, de campus, de cursos y de albergues, un poco para hacer. Eh, bueno, pues hincapié un poco en, en, en ofrecer a las familias, pues en estos momentos, que también en verano se puede realizar deporte, es una oferta mucho más mm, amplia en el que el número de disciplinas deportivas se refiere, porque no son solo los deportes convencionales, sino otros también singulares, o que no se pueden desarrollar tan fácilmente en invierno, como pueda ser la hípica, como pueda ser el surf, como puede ser el tiro con arco, en el, en el, son las que ocupan principalmente la, la oferta de, de estas actividades de verano, ¿no? Tenemos unos campus que son un poquito a la estrella, los multideporte. Eh, la diferencia entre campus y cursos es, sobre todo, principalmente va dirigido a la, duración de, a la duración de los mismos. Mientras los cursos son específicos de un deporte y pueden durar pues, entre dos o tres horas las, las clases, los campus son más de cuatro o cinco horas o incluso seis o siete, con comida incluida y demás. En los cursos, eh, concretamente, eh, porque señalas que los campus podrían ser un poco el plato estrella, ¿no? el, de los más solicitados en, en verano. De hecho, este año como novedad dentro de esos cursos, eh, sin, de, de esos campus, perdón, se incluyen también actividades en inglés, incluso para, para esa formación de los, de los niños. Sí, bueno, intentamos que, que todas las actividades, oye, pues en la medida de lo posible, pues puedan satisfacer las necesidades también... De, de oferta de oferta saludable de actividad eh, para todos estos niños que hoy durante el periodo de vacaciones pues bueno no tienen eh, el colegio o tienen tiempo libre en el que se puede incluir o se debe incluir esta actividad deportiva y creíamos que era también necesario ya darle un valor, un valor añadido a la formación de estos cursos que además de aprender a, a, a practicar fútbol, tenis, baloncesto, balonmano, bueno, pues diésemos un... Un toque de calidad con un toque formativo más importante y dirigido también a, a, al tema del inglés. ¿no? Un, el tema bueno, pues cada día es más necesario. Algunos tenemos más déficit que otros en, en ese área. ¿no? Y, y bueno, yo creo que es principal contra, contra antes que comience a aprender estos idiomas y poder incluirlos en actividades que son más lúdicas o deportivas ¿no? en un entorno. Que es menos formal bueno pues puede adquirirse conocimientos o, o mejorar los conocimientos que ya tengan los alumnos pues, de una forma pues mucho más positiva y que el campus además de ser divertido además de enseñarte a jugar o a practicar un deporte pues bueno pues te da ese plus ese valor añadido que es el aprender o, o mantener un poco el inglés que que se lleva de los colegios. ¿no? En lo que se refiere a los cursos, un total de 68 con 26 disciplinas deportivas distintas. No vamos a ir eh, señalando, mencionando las 26, pero entre todas ellas, ¿qué destacamos? Uf, es complicado. <laughs> es muy complicado. Yo creo que la, la gran riqueza que tenemos en, en estas actividades es la gran la variedad. La variedad que tenemos, el gran abanico de actividades. Destacar una sería injusto, por supuesto, porque, bueno, eh, va a, eh, a gustos, ¿no? de, de, de los alumnos que, y todas las disciplinas, pues, bueno, yo soy enamorado de los deportes, así que creo que todas tienen, tienen un, un, muchas cosas que enriquecen, ¿no? Eh, tenemos cursos que desde el primer día prácticamente se agotan las plazas, los cursos de surf, eh, debido a que bueno, es pues una disciplina pues, muy demandada últimamente, bueno, pues los cursos de surf se agotan muy rápidamente, los cursos de hípica también son muy atractivos, windsurf, salvamento y socorrismo, muchas de las disciplinas que ofertamos y que son de cara al mar eh, o que son más veraniegas, por decirlo de alguna forma, pues son las que más, más atractivo presentan para los alumnos y son las que se agotan principalmente las plazas. El tema de los campus también, el multideporte que ya hemos comentado en alguna ocasión, eh, la riqueza que, que puede ofrecer a los, a los alumnos, pues bueno, yo creo que es importantísimo. Son, son campus en los que los alumnos se, se van agrupando por edad y por, y por nivel de práctica deportiva y van rotando cada hora, van pasando por diferentes deportes con el objetivo que puedan conocer. Eh, y practicar pues, deportes que quizás en, en, en su entorno habitual, en el colegio, en su entorno habitual, pues, no, podrían, no podrían desarrollarlos. La intención de los multideportes es que pues, bueno, los niños aprendan a, a coger y a utilizar el stick uh -huh. para jugar a hockey, cojan un arco, le vean. Eh, o sea, Desarrollen diferentes disciplinas deportivas que, que no son las habituales en el entorno donde se muevan, que puedan conocerlos y, y si les gusta, que sepan que hay una oferta en, en invierno, que son las escuelas deportivas que acogen muchas de las que tenemos ahora aquí en verano y que, y que está, se ofrecen para ellos. Hablábamos de campus, hablamos de cursos y también tenemos que hablar de albergues, ¿no? que es otro de los éxitos dentro de esta oferta. Sí, tenemos una oferta de, de albergue en, en Hinojedo, un albergue que ya estuvimos el año pasado y que, bueno, pues es una oferta muy buena. Los niños eh, viajan y pernoctan allí durante una semana completa y, y bueno, pues eh, es un albergue donde además de actividades deportivas, bueno, se cultiva también todo el aspecto social de convivencia entre los alumnos, eh, tema de responsabilidad, ¿no? Ya cada uno es responsable de, de su ropa, de su material, tema... ...de la higiene que es muy importante, bueno pues un poquito es una convivencia... ...esa semana que están muchos alumnos que, que bueno pues que no, no se conocen... ...que es la primera vez que coinciden a la hora de, de compartir esa experiencia... ...tanto tiempo durmiendo juntos, eh, conviviendo fuera del entorno familiar... ...y bueno yo creo que es muy enriquecedora, mm, tenemos eh, la oferta de aquí... De, ...del albergue de Hinojedo que pues bueno la, la oferta de actividades que presenta es muy amplia, variada y con un personal muy profesional y es por la que hemos optado porque creemos que es la más beneficiosa para, para los alumnos de, que se apunten de Santander. Unas actividades que se ofrecen desde el Instituto Municipal de Deportes con ese claro objetivo ¿no? de fomentar esta práctica del deporte desde edades muy tempranas y además una vez que han terminado los colegios el, el conciliar ¿no? esa vida familiar y laboral y precisamente para eso, un año más, están abiertas las ludotecas desde las 8 de la mañana hasta que comiencen las actividades. Sí, entendemos que bueno pues todo, mucha gente tiene sus responsabilidades a nivel laboral. Entonces, bueno nuestras actividades principalmente comienzan a las 10 de la mañana y era una hora que habíamos detectado ya desde hace unos años que era muy problemática porque eh, ¿con quién dejo el niño uh -huh. desde las 8, desde las 8 y media que, que comienzo a, a trabajar? Bueno, pues la idea fue crear unas ludotecas eh, deportivas y desde las 8 de la mañana, que está abierto el Complejo Municipal de Deportes de la Albericia, de el Ruth Beitia, bueno, eh, habilitamos una instalación cubierta para recepcionar a los niños que que llegan a pues desde las 8 hasta las 10 que comienzan las actividades, hay unos monitores que les recogen, le recepcionan y bueno, pues durante esas dos horas como máximo hasta las 10 que empiezan, pues bueno, les eh, dinamizan un poco esa espera eh, para que ese tiempo pues bueno, se, se traduzca en algo eficaz o en algo aprovechable. Es totalmente gratuito, se pueden apuntar en cualquier día. Eh, pueden asistir de los 10 días que dura un curso pueden asistir 3, cuatro o los 10. No, no es una cosa cerrada es día a día se va activando los listados eh, y la demanda va en función un poco de, de, de las necesidades de la gente. Y ahora atentos todos los espectadores del programa, aunque estoy segura que muchísimas de las familias que nos pueden estar viendo ya se han apuntado a cualquiera de estas actividades que se ofrecen desde el Instituto Municipal de Deportes. Pero ahora todos muy atentos, Antonio, para que aquel que esté un poquito despistado todavía, cómo, cuándo y dónde hay que inscribirse en estas actividades. Bueno. Como cuándo y dónde eh, en el complejo municipal la, las vías para inscribirse en estas actividades en el complejo municipal Ruth Beitia tenemos unas oficinas de escuelas deportivas que hay bueno pues en horario desde las ocho y media nueve de la mañana hasta las dos y después por la tarde entre las seis y las ocho están abiertas las oficinas y pueden y pueden realizar ahí la inscripción también tenemos una página web que está habilitada wwwsantanderdeportes.com y por donde también pueden realizar la inscripción y bueno cuando, Pues hasta que empiecen las actividades o hasta que se agoten las plazas que tenemos dispuestas. No tenemos un, una fecha de cierre de, de inscripciones, simplemente a medida que se van, que se van ocupando las plazas de las, de las actividades o que van comenzando, lógicamente, pues bueno, ese es el plazo real de, de, de cierre de inscripción. Y a todo esto que señala Antonio yo añado un número de teléfono que es el 942-200-376... Para ampliar eh, toda esta información, Antonio. Correcto. En ese teléfono, en el horario que antes hemos citado, pues bueno, el personal de escuelas deportivas ahí atiende, amplía información o, o aclara cualquier duda que, que se pueda que, que pueda surgir. Bueno, pues dejamos a un lado estas actividades de verano del Instituto Municipal de Deportes, pero seguimos en el complejo de la Albericia, porque recientemente se han inaugurado esa renovación que se han hecho en dos de los campos de Nando Yosu. Sí, en las instalaciones de, del Real Racing Club uh -huh. de, de la Albericia, en las instalaciones Nando Yosu, el campo el 3 y el 4 han sufrido una renovación de, de la hierba artificial, ya bueno, pues la vida útil. La vida útil de, de la hierba artificial, lógicamente, tiene, toca su fin a, a, al cabo de unos años. Y bueno, la, los campos, tanto tres y cuatro de, de estas instalaciones, pues estaban ya bastante deteriorados. Se había detectado que había habido alguna lesión grave, además, por parte de algunos de los jugadores que utilizaban esas instalaciones. Y gracias a un convenio de colaboración entre, entre el Ayuntamiento de Santander, el Real Racing Club y la Federación Cantabra de, de Fútbol, que, bueno, pues ha sido un poco también el motor que ha impulsado esta, esta iniciativa se han renovado los campos de hierba artificial. Las actuaciones, tanto en, vamos, los, los campos de hierba artificial, el campo 3 y el campo 4 uh -huh. en concreto. Lo, las actuaciones que se han llevado a cabo, pues bueno, ha sido un, eh, levantar la hierba que existía, eh, eliminar y llevar a punto a reciclaje, vamos a un vertedero. Se han revisado todo lo que es la superficie, la planimetría, que no hubiese blandones y demás para luego colocar la nueva hierba artificial y bueno, lastrarla con un mix de relleno, áridos y demás y un caucho, luego peinado y demás cepillado para que, para que la instalación estuviese en las perfectas condiciones para, para la práctica deportiva. Y vamos a terminar el programa también en la Albericia, en el complejo Rutbeitia y precisamente con una novedad que está a punto de inaugurarse y muy reclamada por los usuarios y practicantes del pádel, esas cinco nuevas pistas de pádel cubiertas. Sí, está bueno. Está la, la hora a puntito de, de finalizar y, y las pistas se van a inaugurar, pues, muy en breve, muy en breve. Son cinco pistas cubiertas, una necesidad que teníamos ya detectada desde hace varios años. Tenemos una ocupación ahora mismo. Eh, la oferta que tenemos en el complejo es de eh, cuatro pistas de pádel, dos de ellas cubiertas y dos al aire libre. Pero bueno, lógicamente, con la climatología nuestra, las del aire libre eh, está, eran muy dependientes de, de fenómenos adversos de lluvia. Uh -huh. Otros, ¿no? Entonces, bueno, era una necesidad que teníamos, la ocupación que tenemos en las pistas actuales es del 86% y bueno, la, el proyecto era de cinco pistas nuevas de paddle, que bueno, ya están prácticamente finalizadas, eh, es una estructura eh, que las cubre, iluminación perfecto, bajo consumo, tipo LED, y cinco pistas que yo creo que van a, que van a dar un gran servicio a los usuarios de nuestras instalaciones. Un deporte, como es el pádel, que señalas que tiene una ocupación actual en el complejo del 86%. Y es que en más de una ocasión, tanto contigo, incluso con el concejal, con Juan Domínguez, hemos señalado que es un deporte que está en constante crecimiento. El padel es un deporte que, que, bueno, ya desde hace bastantes años, eh, yo creo que ha llegado a un punto eh, imparable, que se ha ido desarrollando y que cada vez se ha ido potenciando y promocionando más. Es un deporte que, además, creo que es muy social, que además de practicarlo, bueno, pues crea unas relaciones sociales. Eh, fenomenales, y, y bueno, es un deporte que poco a poco va aumentando la práctica, no solo aquí en Cantabria, sino a nivel nacional, el número de practicantes cada vez eh, va en aumento. Nosotros aquí en Santander hemos tenido hace unos meses una prueba del circuito internacional de pádel, y bueno, los resultados, el balance que arrojó de afluencia de público a, a ver este espectáculo, ya es deporte espectáculo, es deporte profesional. Bueno, fueron excelentes. Creo que el pico de afluencia máxima fue de cuatro mil y pico personas en el Palacio de Deportes el sábado por la tarde. Bueno, eso es poco hay que decir, ¿no? Es un deporte social que cada vez más en auge, es muy accesible, puede jugar prácticamente cualquier persona. Es muy fácil jugar. Jugar bien es muy, muy difícil, pero jugar eh, yo creo que lo puede realizar cualquier persona, es muy divertido y muy social. Yo creo que es una de las cualidades o características que tiene que lo que hace es que sea eh, un atractivo y que, y que lleva a que cada vez haya más gente que juegue y practique este deporte. Antonio Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos puesto al día de todas esas cosas que se están haciendo desde el instituto. Municipal de Deportes y te esperamos muy pronto por aquí de nuevo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y encantados de venir y, y comentar un poquito qué, qué es lo que está pasando en Santander. A todos ustedes, si sus hijos, por ejemplo, quieren comenzar en este mundo del pádel, que es que señala Antonio que cada vez tiene un mayor protagonismo en el complejo municipal de deportes de Albericia. O ya no solo el pádel, tienen multitud de deportes para practicar, están muy atentos, hemos estado hablando de esas actividades que se ofertan desde el IM de verano tras verano, pero se lo vamos a resumir en un vídeo con el que les dejamos, así que muy atentos, tomen buena nota y apúntense rápido porque se quedan sin plazas. Les esperamos el próximo martes en un nuevo programa del Ayuntamiento de Santander. Sí, el Instituto Municipal de Deportes oferta este verano 4.246 plazas distribuidas en campus deportivos, cursos y albergues. En total habrá 80 actividades entre el 3 de julio y el 22 de septiembre con las que se pretende ofrecer una alternativa de ocio activo, saludable y en valores y facilitar la conciliación de las familias santanderinas durante las vacaciones escolares. Se han programado 10 campus, 68 cursos de 26 disciplinas deportivas diferentes y albergues. Nuevamente se mantienen las bonificaciones a familias numerosas y el servicio de ludoteca en el módulo de atletismo del complejo municipal de 8 a 10 de la mañana. Las actividades arrancarán la primera semana de julio. Los campos multideporte para niños y jóvenes de 6 a 16 años incluirán deportes individuales, colectivos, alternativos y actividades lúdicas y tendrán lugar la primera y segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto de 10 a 6 de la tarde con comida incluida o bien de 10 a 2 del mediodía. Paralelamente se celebrarán los campus mini multideporte para niños de 3 a 5 años que podrán iniciarse en distintas disciplinas a través de juegos y deportes adaptados a su edad. Como novedad, estos campus incluirán actividades en inglés para favorecer la formación integral de los alumnos y fomentar la práctica y familiarización con este idioma de una forma lúdica y divertida. Tras el éxito de ediciones anteriores, se han duplicado los campus Multiaventura. Así, Multiaventura Sardinero ofrecerá cuatro turnos: del 3 al 7 de julio, del 10 al 14 de julio, del 17 al 21 de julio y del 7 al 11 de septiembre. Los participantes disfrutarán de actividades como frisbee, bodyboard, snorkel, voley playa, fútbol playa, patinaje en línea o skate, entre otras actividades en la playa del Sardinero el Palacio de Deportes y el Parque de las Llamas. Los cursos serán de una o dos semanas, de lunes a viernes, con sesiones de entre una y tres horas. Gimnasia rítmica, fútbol, tenis, de mesa, béisbol, badminton, rugby, natación pequeños, natación infantil, tiro con arco, tenis, padel, tiro olímpico, surf, windsurf, hípica, skate, piragüismo, baloncesto, baile moderno, atletismo, fútbol sala, balón mano, gimnasia acrobática, volei playa, escuela infantil de salvamento y socorrismo y golf... Forman la oferta de este año. La programación se completa con dos campus de duración semanal que se desarrollarán en el albergue Paradiso, Hinojedo, Suances. Del 30 de julio al 4 de agosto, del 6 al 11 de agosto. La información completa se puede consultar en la web www.santanderdeportes.com y las inscripciones están abiertas desde el 15 de junio en esta misma página o de forma presencial en las oficinas de las escuelas deportivas situadas en la piscina municipal.